el RAID está orientado todo, son categorías de promoción para clasificar caballos, para que vayan aprendiendo los caballos y también los jinetes. Jinetes bastante, yo en concreto traigo chavales jóvenes para que vayan aprendiendo y vayan aprendiendo a, bueno, la disciplina del RAID, presentarse a los jueces, presentarse a los veterinarios, y eso es un poquito lo que intentamos en este tipo de RAID. Y clasificar caballos jóvenes. Eso es un poco la finalidad de este RAID. Mayormente son por pistas agrícolas, pistas de concentración, y luego pues es bastante llano. Hay tres asistencias a los 5 kilómetros, a los 11 kilómetros y a los 17 kilómetros. Las asistencias tienen que recorrer 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta. Todas las asistencias coinciden para todas las fases, para facilitar a la gente que está haciendo el RAID. Pasamos un poquito alrededor de la laguna, por el término de Santo Domingo, que hay una ermita muy bonita, y luego ya vamos hacia la Sierra de Ujué, por el término de Pozo Pastor. Y como os digo, son todo entre caminos de concentraciones parcelarias, que son muy anchos y muy llano. Pasan algún badén que está con cemento, bueno, y está señalizado, y no creo que haya ningún problema.
También queríamos agradecer a todos los asistentes, por esta gran participación. Esperamos que hayáis estado a gusto. Si hay alguna cosa que se puede mejorar, pues nos lo decís. Y así para el año que viene intentaremos mejorarlo.